cuando hablamos de todos los mundos, hay mundos materiales y hay mundos espirituales. Entonces acá en este mundo material están las 10 fuerzas esas con las que Hashem se expresa. En el mundo espiritual también están las 10 fuerzas. Cada mundo espiritual está en las 10 fuerzas y Hashem se expresa de otra forma, no como se expresa acá, porque este es un mundo material, pero son con esas 10 fuerzas también. Entonces, ¿cuántos mundos espirituales en general hay? 5. ¿4? No, porque está la CIA espiritual y la CIA material. Es un mismo mundo. Sí, se me podrías decir. Podrías decir, está bien, tiene razón. Podríamos dividir así. Pero tenés Atzilut, es el primer mundo espiritual. Eso no sé. Tampoco yo sé, ni lo conozco. Se lo conoce solamente los Salitim. Briah es el segundo mundo. Tampoco lo conocemos. Yetzirah, el tercer mundo, tampoco lo conocemos. Hacia espiritual y hacia material. Hacia material es espiritual. ¿No puede ser que haya otros mundos que no están en el Tania? Dice en general estos mundos, en general, pero hay muchos otros mundos que no nos hablamos. No lo, está el mundo de Ak, por ejemplo, Akudim, Mekudim, hay un montón de mundos que generalmente no se hablan. ¿Qué es eso? Mucho. ¿Qué es ese mundo? Es complicado para explicar ahora en un minuto, cada mundo tiene una historia, pero vamos a decir que... Pero hay no almas humanas. ¿Hay almas humanas o...? Las almas humanos son los que están acá. Las almas son las que están arriba. Pero en ¿cuándo esos se llama mundos? Un humano? Un humano es aquel que vive en este mundo, ¿no? En el que un alma que vive en el mundo espiritual no se llama humano. Claro, pero por ejemplo la persona muere y yo sé que va a ir o a Tzilut, Briah, Yetzirah o así a espiritual. ¿Puede ir a ese mundo que al de Ak? No, porque el mundo de Ak es un mundo que está arriba de los mundos estos. Las Neyamot pueden estar en estos 4 mundos. El mundo ese de arriba no es tan poderoso, tan fuerte que no puede soportar la presencia de un alma. ¿Y un alma no puede soportar ese mundo? Ese mundo. O sea, ¿Quién habla de ese mundo? ¿Qué libro? Mira, te voy a explicar, ya que insiste, lo voy a explicar. Un poquitito para que sepas. Cuando vos haces, digamos, que sos arquitecto y haces un edificio. Primero haces un plano. El plano contiene todo. Y dentro de ese plano está todo lo que vas a hacer y qué parte. Vos también sabes qué tipo de azulejos les vas a poner, qué tipo de todo lo que hay en el edificio está incluido en ese plano, con toda la lista. Pero está todo, pero no hay nada. Si vos no haces el plano, si vos no haces el plano y programas, ¿puedes hacer el edificio? No. Necesitas ese plano principal. El mundo de Ak se llama Adam Kadmon, es el hombre del principio, que es donde ahí está grabado todo lo que va a venir después. Todos los mundos, el mundo de Atzilut, Briah, Yetzirah, Siyah, están todos marcados ahí arriba. El origen viene de ahí. De ahí empiezan a bajar y se empiezan a formar. Se llama mundo, ¿por qué? Porque todavía ahí hay generalidad de todos los mundos. ¿Entendés? Pero no hay, vos vas a decir, si vos puedes, es como decir, si yo tengo esto, ¿sí? Y yo quiero separar agua de café, no voy a poder separar, está todo junto. En ese mundo está todo junto, el origen de todo está todo junto ahí. Pero que, si vos vas a querer decir, bueno, ¿dónde está Silud? ¿Dónde está Briah acá? No lo vas a poder ver. Es algo general, es algo que incluye todo, pero si vos estuvieras ahí adentro no verías nada. Es como una semilla. Porque de ahí entonces parte, es como el plano. De ahí parte toda la creación. Primero tiene que haber algo que con eso se forma, se empieza, el orden de cómo va a ser todas las cosas. Después empieza a bajar todo. Empieza a formar así. Pero si no hay ese orden primero, Akadosh Baruj Hu hizo toda la existencia como nosotros trabajamos. Como nuestra persona es. Vos para hacer cualquier cosa tenés que ordenarte. Tenés que empezar a ver cómo voy a hacer esto, cómo hacer lo otro. Tenés que hacer un orden en tu persona para que todo lo demás salga bien. Si no tenés ese orden, vas a empezar de un lado, vas a terminar otro, vas a hacer un desastre lo que haces. ¿Y los otros mundos? Está el mundo de Ak y hay otro más. El mundo de Ak ya dijimos recién lo que es. Y después hay mundos intermedios donde, por ejemplo, hay un mundo donde no había recipientes
chicos y luces grandes. Entonces ahí hubo problemas, porque ese mundo que vino ya había recipientes. En el mundo de Ak no hay recipientes. Vos necesitas un recipiente para recibir algo. Si no tenés un vaso, ¿cómo agarras el café? Claro. ¿Cómo agarras el agua? Imagínate que vas a... Voy a tomar un vaso de agua. ¿Sí? No tenés nada. Necesitas un recipiente, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, todos lados necesitamos un recipiente. Nosotros, nuestro cuerpo es un recipiente. Si no está el cuerpo, la Neyama no puede entrar en este mundo. Pero todo tiene que haber recipientes, ¿sí? En Ak todavía no hay recipientes, hay solamente fuerzas y luces. Ahora, cuando viene el primer mundo de abajo, empieza a haber recipientes. Pero en ese mundo se hicieron recipientes chicos con luces grandes. Entonces las luces no pudieron entrar a los recipientes, tuvo que pasar a otro mundo donde ahora los recipientes son más grandes y las luces son menores, hasta que llegamos a una regular todo eso, que es el mundo de Atzilut, y ahí empieza a haber un mundo verdadero donde se mantiene la cosa. Los otros mundos no se mantienen, eso es lo que pasa, cuando vos tenés el plano, después querés hacer el edificio, de repente vas a poner algo en el edificio y no te va a coincidir, entonces tenés que empezar a qué, cambiar un poco esto, cambiar un poco aquello, hasta que se amolda y todo va y funciona como tiene que ser. Lo mismo es en cualquier actividad que tienes, vos programaste todo perfecto, empezás a hacer la actividad y algo no funciona, entonces tenés que cambiar alguna cosa para que... Esos son los dos mundos que hay en el medio, que esos dos mundos fueron hasta que se coloca todo como está. ¿Quién es el primer mundo que se coloca como tiene que ser, que hay recipientes y luces y que funcionan? ¿Es el mundo de Atzilut? Ahí empieza. Entonces, ahí en ese mundo ya puede haber almas, las almas se ubican en ese mundo, o se ubican en el mundo de Briá, en el Yetzirá y Asiá. ¿Los mundos anteriores estaban cuando empezó el mundo o siguen estando ahora también? Ahora también están. Porque todo lo que tiene el primer mundo, que es Ak, incluye todos los tiempos. Es arriba del tiempo. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos tiempo, ¿no? El mundo tiene tiempo. ¿Qué pasa en el mundo espiritual de arriba? ¿Hay tiempo? No. Sí hay tiempo. En Asia hay tiempo. Y en Siria también. ¿Cómo es el tiempo ahí? No sabemos. No tenemos noción. Pero después cuando entramos en Atzilut ya hay, ahí está arriba del tiempo. Empieza a estar arriba del tiempo. Hay no, espacio. Tipo las películas, tipo de universos paralelos. Bueno, ¿de dónde sacaron todo eso? Esas cosas no sé dónde las sacaron, pero en realidad tiene que ver con mucho de lo que nosotros vemos. ¿Y acá, cuando venga el Meshech, se va a ver todo, se va a revelar todo? Vamos a poder percibir todo esto. Ahora, fíjate una cosa. Si una persona quiere relacionarse con el mundo espiritual, digamos que quiere entrar en el mundo espiritual, tiene que por lo menos desconectarse de alguna forma de este mundo. Como decimos, tenés que cambiar de dimensión. Tiene que entrar en otra dimensión. Si quiere entrar a... Y tiene que haber un cambio. Tu mente no va a ser la misma en la otra dimensión como en esta dimensión. En el mundo espiritual del otro no va a ser igual que acá. O sea, que cuando tu mente entra en el cuerpo, ve de una forma y piensa de una forma. Cuando la Neyamá sale de adentro del cuerpo, ya ve y piensa de una forma distinta. Completamente distinta. Hay que esperar para morir, ¿no? O sea que eso es que la muerte no es la personas, muchas personas tienen miedo a todas estas cosas, pero en sí es solamente el traspaso de un lugar a otro, nada más. Ah, yo tengo re miedo. Pero no hay nada que se pierda, no se pierde nada de nada. Lo que pasa es que, bueno, ¿por qué pasa eso? Porque la persona que está en este mundo tiene que querer estar en este mundo para cumplir su misión. Ay, yo tengo miedo de la muerte. ¿No? No, bueno, mejor. No, yo tengo miedo del sufrimiento, dejarse ya me quedar en el hospital, viejita. Eso sí, bueno, eso a ninguno le gusta, ¿qué querés? Nadie quiere eso. Moshe Rabbeinu, cuando vio que. Ustedes saben lo que pasó con Aarón. Aarón murió. ¿Y quién lo llevó a la cueva donde su cuerpo está hasta hoy en día? Moshe lo llevó. Cuando lo llevó, vio cómo. Se murió, le dijo, bueno, que se acueste, se acostó, cerrá los ojos y ya está. Entonces Moshe dijo que él quería una muerte de esa forma. ¿Por qué? Porque es una muerte sin sufrimiento, sin nada. Y todos queremos. Bueno, ahí está.
Pero no me bueno, importa tanto mi muerte, me importa ponerle mi mamá, mi hermana, lo que uno lo que tiene queda, uno una se tiene, va de uno este. Tiene que pensar en la vida. No tiene que Claro. pensar. ¿Por ¿Tiene que qué? pensar en qué? Tiene que pensar en la vida y tiene que pensar en lo que hay que hacer en este mundo, que es lo más importante. Uno tiene que pensar en más allá, porque para eso uno está acá. Si ayer quisiera que la persona no esté acá, no estaría. Si lo puso acá es porque tiene que pensar lo que tiene que hacer acá. Pero si tengo que pensarlo de acá, ¿para qué sirve estudiar todo eso de los cinco mundos? Que para mí, no sé, o sea, ¿qué le sirve? Si igual no estamos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. O sea, ¿para qué queremos saber y entender de mundos espirituales si tenemos que estar acá, en este mundo? Y hacer, bueno, tu Neshama es una Neshama que tiene contacto con todos los mundos espirituales. Esa es la Neshama del mundo. ¿Eh? Entonces, hay algo de tu Neshama que tiene que ver con el mundo de Atzilut. Y hay algo de tu Neshama que tiene que ver con el mundo de Briá. ¿Mm? Tienes que saber qué, cuál es la parte que tiene que ver con un mundo y con otro. Pues es una cosa, cuando yo estaba en Brasil, sí, yo quería mucho me contactar con mi mamá falleció, sí. Entonces yo fui en un lugar de Bodazara, sí, sí, que ellos dicen que ellos hablan con los muertos, que con los muertos pueden se comunicar con nosotros, sí. No es mentira, se puede hacer eso. Sí. Y yo fui a este lugar, sí, y yo recibí una carta de mi mamá. Pero nunca, yo no creí. Porque la carta hablaba de Jesús Cristo, de hablar, mamá nunca y hablar así. ¿Cuándo te salió la carta? ¿Cuándo te salió la carta? ¿Cuándo salió? Sí, me parece que te puso mucha plata. No, no puso nada, un pedo. Bueno, te voy a explicar qué pasa. Ya le voy a explicar un poquito de esto que ya dije, lo que habla recién. ¿Se puede hacer eso? ¿Se pueden hablar con los muertos? ¿Se puede conectar con...? Se puede. Está prohibido, pero se puede. ¿Pero se puede hacer? Sí. Sí se puede hacer. O sea, puede haber una forma de que una persona se conecte. Más, alguna persona puede hacer que alguna llama entre dentro de él. Y después que entra dentro de él, él habla... Y el que habla es la Neshama que entró. Como un exorcismo. Cuando se le pegaba la Neshama. ¿Eh? Hay gente, hay religiones en el mundo que se ocupan de hacer eso. Sí, es verdad. Hay gente que tiene... En Brasil es normal. Es como exorcizar a alguien. Yo vi la película del exorcismo. Sí, vi una semana. Pero no es exorcizar. ¿Sabes qué es? Son personas que se aprestan a que hacer una llama, cosa de esa. ¿Cómo se entonces vos vas al lugar ese. Vos vas al lugar ese. Hablamos en portugués, en ¿cómo? Justo cuando una no, alma... No, pero instantánea, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llamaba cuando un alma entra como en el cuerpo de la otra para terminar de cumplir su misión? Sí, eso se llama, sí, eso se llama en hebreo, el nombre que tiene eso es dibuk. Dibuk, que eso es que se pegó un alma en esa persona. Pero hay gente que tiene capacidad para permitir entrar almas dentro de su cuerpo. Dibuk. Ibur es otra cosa, Ibur se refiere, Ibur tiene que ver con, por ejemplo, un chico que está en la panza de la madre se llama Ubar. No es un chico completo, se llama Ibur. Ibur es todavía cuando la cosa no está completa. Dibuk es Ledabek. Ledabek quiere decir pegarse. Se le pegó una neshama a la persona. ¿Entendés? Ahora, hay gente que tiene capacidad de permitir entrar en su cuerpo. Neshamot. Entonces después, por ejemplo, va una persona a ese lugar. Entonces la persona esta se empieza a hablar. ¿Con quién quieres conectarte con tal persona? Entonces empieza a hablar. Y le empieza a hablar como si fuera la persona esta. Sí, pero mi mamá hablaba ahora, de Jesús Cristo. Por favor, ya, no hablaba. No, nada que ver. Yo te voy a explicar. Yo igual conozco a un ángel. Pero eso está prohibido. Está prohibido. Después de la Torah está todo, la Torah está prohibido. ¿Qué está prohibido para Bodazara? ¿Espera, qué? ¿Qué es considerado Abodá Zará? No, depende. Si la persona cree que eso es todo, es Abodá Zará. Pero ¿por qué está prohibido? La Torah te dice, por ejemplo, que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Primero porque puede ser que esa Neshama que entre no salga. Y entonces te va a traer un problema. No, pero un rabo lo hace. Viste que te la saca. No, a veces que es un problema grave. No, no es fácil. A veces, por ejemplo, también puede ser una persona que entra una Neshama y... Pues, por ejemplo, hay gente que hace esto, se acuesta, se concentra y se desprende del cuerpo. Wow. Viaje astral. Y el Tíber,
En el Tíbet hacen esas cosas. Viaje astral se llama. Viaje astral. Entonces, ¿qué dice la Torah? Está prohibido, porque en el momento que se desprendió el alma, otra le llama puede entrar al cuerpo, después no puede entrar al alma. ¿Cómo te das cuenta si lo lograste o no? ¿Cómo te das cuenta si pudiste o no? Si te se desprendió. Cuenta, mira, una vez vino uno en Israel, un argentino, psicólogo. Dice, mira, yo hago esto. Dice, ¿qué haces? No, yo me acuesto, tengo capacidad, me desprendo de mi cuerpo. ¿Y qué pasa? Me dice, no, me desprendo de mi cuerpo, empiezo a pasear por la casa, atravieso la pared, voy al otro lugar, voy acá, vengo acá. Entonces, me dice, ¿sabes qué me pasó? Me dice, fui al comedor y ¿qué me encontré? Estos chicos jugando ahí. Los quise tocar, se me hicieron monstruos. Me dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tomó de la cabeza. Entonces yo dije, bueno, acá me averiguar, empecé a averiguar a ver qué era. Me dijo, eso es lo que creó en acciones malas que él hizo. Creó, porque cuando vos hablas mal, creas un ángel malo. Cuando vos haces algo malo, creas un ser espiritual malo. Vos no lo ves, pero él al desprenderse del cuerpo, vio lo que creó en la casa, vio lo que hizo. ¿Por qué cuando los tocó se convirtieron en monstruos? Porque esos chicos no son chicos, esos que eran seres espirituales creados por una acción o por una palabra mala que dijo, o algo que hizo mal. Y crea todas esas cosas. Esas cosas que va creando acompañan a la persona donde él va. Pero esto no tiene nada que ver, por ejemplo, cuando se hace hipnosis, por ejemplo, para regresiones. O sea, cuando se hace regresión, no tiene nada eso que ver. Cosa. Ahora. Eso es otra cosa. También está prohibido eso. ¿Ahora qué? También está prohibido regresiones. La regresión, no, es otra cosa. Ahora vamos a ver eso. Pero primero vamos a ver esto. Ahora, hay otro problema. Hay lo siguiente. Por ejemplo, una persona se puede conectar con un ser del otro mundo, pero no sabe quién es. Ese ser puede ser que se presenta como tal persona, y no es esa persona. ¿Por qué? Debido a que vos no podés integrarte al mundo espiritual, entonces no sabes quién se te presentó. Entonces puede ser una fuerza maligna que realmente esa fuerza está mintiendo y te habla y te dice que está la persona, pero no tiene nada que ver con esa persona. Hubo un caso muy conocido de un muchacho hace mucho tiempo que él se encontraba con Eliyahu Hanaví. Eliyahu Hanaví se le presentaba. Él decía que se le presentaba y él lo veía y todo. Entonces fue a un rabino, le dijo, mira, tengo esto. Bueno, fíjate a ver si preguntarle tal cosa. Entonces dice que cuando él fue a preguntarle, le dice, lo que él veía, le dice, decime, ¿por qué el rabino ese no me quiere aceptar? Le dijo, el rabino le había preguntado. Entonces fue y le dijo al rabino, decí, ¿te dijo eso? Entonces seguro que no es el diablo. ¿Quién dijo qué? No entendí nada. El rabino este que le dijo, a ver, quería comprobar si era Eliyahu Hanaví el que leía o no. Sí, ¿no? Sí. Entonces fue y le dijo, mira, hacele tal pregunta. Cuando esta persona lo vio a ese ser que leía, le quiso hacer la pregunta, el hombre dijo, ¿por qué este rabino no me acepta? Cuando dijo eso, entonces pues él fue al rabino y le dijo que este Eliyahu Hanaví que él veía, le dijo, ¿por qué no lo aceptaba? Cuando el rabino escuchó eso, dijo, este no es el diablo. ¿Y cómo sabía el rabino? Son señales. Los rabinos que están en estas cosas conocen y saben lo que pasa. Entonces, ¿qué pasó? Igualmente siguieron investigando y hubo muchos rabinos que estaban casi convencidos de que sí era el rabino. Hasta que este rabino hizo una prueba con este muchacho. Le dijo determinada cosa que haga. Cuando le dijo eso, desapareció. ¿Cuál era la prueba? No me acuerdo cuál era la prueba justa, pero le dijo que le diga tal determinada cosa, cuando le dijo esa determinada cosa, desapareció. No. Ese ser que veían desapareció. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué desapareció? Porque realmente no era verdadero. Ah, pero ¿qué? ¿Se le aparecía así? Se le aparecía, él lo veía. Pero no eran los sueños. No era un sueño, lo veía directamente. Ah, yo entendí que lo veía en un sueño. No, lo veía directamente. Ay, qué lindo. Qué lindo. Depende. ¿Sabes cuándo? Es lindo cuando lo que ves es verdaderamente lo que estás viendo, pero cuando no es lo que ves. Pero cuando alguien ve Neshamot, ¿les ve el cuerpo de la antes de morir? Las Neshamot
tiene la misma fisonomía de la persona como cuando estaba en este mundo. ¿Y pero cuando si se murió mal va a estar así? ¿Qué quiere decir va a estar así? La fisonomía de la persona, no como cuando se murió. ¿Va? Uno puede ver un alma, la distingue porque tu cara y tu cuerpo tiene que ver cómo es tu alma. El cuerpo se forma de acuerdo al alma. Entonces, por eso vos tenés una nariz distinta, tenés una boca distinta, porque eso expresa tu alma. ¿Eh? Lo mismo, el cuerpo, uno es gordo, el otro es chiquito, el otro es otro, tiene brazos largos, tiene esto. ¿Por qué? Todo expresión es del alma, el alma se está manifestando de alguna forma. A través de eso puedes saber características del alma. ¿Eh? Entonces, esa forma y esa fisonomía que tiene la persona tiene que ver directo con su alma. Entonces, cuando la persona se va de este mundo, se le da una vestimenta al alma que es la misma fisonomía que cuando estaba en este mundo. Pasa que algunos mueren lindos y otros no, porque algunos mueren a los 20 años re bien y otros a los 100 años. No importa, porque te voy a explicar. Eso es cuando estás hablando de una neyamá en un cuerpo, pero cuando la neyamá está fuera del cuerpo, la vitalidad se mantiene. Entonces no importa que tengas 100 años, que tengas 30, tengas 20. ¿Por qué? Porque la iluminación de la neyamá se expresa. Y se ve, no ves algo malo, al contrario, ves algo completo. Tendrías que ver algo completo. ¿Por qué? Porque la neyamá ahí se está expresando y es esa forma. Y aquellos que hablaron con Tzadikim, que entraron al mundo espiritual y hablaron ahí con Tzadikim, ¿o cómo es que es permitido, digamos? Bueno, ahí por eso, una persona que está en contacto con la parte espiritual, por ahí él va a conocer a qué se enfrenta. Una persona cualquiera no sabe con quién se encuentra, porque es como si vos entras en un lugar donde vos no podés ver, sos como un ciego, no sabés, no conocés cómo se comportan todos los seres espirituales. Entonces vos no puedes saber, pero un tzadik que sí sabe, como dice Rabino, le preguntó, decile esto, preguntale esto, hacele esto, porque él sabe cómo llegar y saber si realmente es verdadero, ¿eh? ¿O no? El Baal Shem Tov, cuando empezó a revelarse, fue a la Mikve, se metió dentro de la Mikve, abrió los ojos y vio a alguien que le dijo que venga a estudiar en tal lugar. Yo se los conté. Sí. ¿Sí? Después, ¿qué pasó? No le hizo caso. ¿Por qué no le hizo caso? Dijo, esto no hay que llevar la punta, lo llevó la punta. Fue a la Mikve al otro día, vio de vuelta. Cuando vio la tercera vez, ahí dijo, tres veces pasó, bueno, entonces ahí vamos a intentar, vamos a ver si es cierto. ¿Eh? Entonces pues fue y vio a la persona esta, se encontró y todo, bueno, realmente era cierto todo eso, pero pero a este chico se le presentó más de tres veces el que le decía ser. Y bueno, por eso los rabinos se ocuparon de tratar de investigar. ¿Y quién era? Si ¿no sabes? No, en realidad no era Eliyahu Naví, sino que hay seres espirituales que se pueden presentar de cualquier forma, en la forma que ellos quieran. Por ejemplo, tenemos el caso de Shlomo Amelech. ¿Saben lo que pasó con Shlomo Amelech? Sí. ¿La historia? ¿No saben? No. ¿Nadie de ustedes sabe? ¿Vos sí. ¿Sola sabés? ¿Cómo sabés? El que parecía que decía Shlomo que era Amelech David. Shlomo Amelech trajo, ¿vos sabés? Sí. Shlomo Amelech trajo, tenía que construir el Bet HaMikdash. Para construir el Bet HaMikdash tenía que conseguir el famoso bichito Shamir. Es un bichito que ese bichito fue creado en los principios de la creación para romper piedras. Porque las piedras del Bet HaMikdash no se pueden romper con hierro. Hay que romperlas con algo que no sea hierro. Entonces, ese bichito tenía la fuerza de comer la piedra y romperla. Pero ¿dónde estaba ese bichito? Estaba escondido en algún lado. ¿Dónde? Como Shlomo era sabio, sabía dónde estaba escondido, estaba en manos de los Shetim. ¿Saben lo que son los Shetim? Sí. Los duendes. Entonces tuvo que ir a buscar. ¿Cómo buscó eso? Mandó a una persona de su ejército a un determinado lugar donde él sabía dónde estaba el jefe de todos los duendes. ¿Pero había uno solo en el mundo, un solo bicho? No. Sí, es ¿uno solo? Uno solo. Entonces, ¿qué pasó? Agarró, lo mandó a uno del ejército con un cinturón de oro. Cuando el cinturón se lo cerraba, formaba el nombre de Hashem. Y lo mandó a un lugar, le dijo, mira, vas a ir a este lugar, en ese lugar hay un pozo, hay agua. El rey de los duendes, el que es el más importante de todos, va a venir a ese pozo y él toma agua. Pero el pozo, la tapa está sellada. Dice. Si vos
tocas esa tapa, se va a dar cuenta y no va a tomar. Tienes que hacer un agujero de abajo, sacar el agua y poner vino. Vino. Y hizo eso, entonces no dejó ningún rastro. Cuando vino el jefe de los duendes a tomar líquido, porque el duende tiene parte como persona y parte como ángel. Tiene las dos cosas. Entonces come también. Necesita tomar como una persona, pero también tiene características del ángel. Puede desaparecer, tomar la forma. Pero son malos, ¿no? Los duendes son seres con problemas, ¿no? Mejor no encontrarse uno. ¿Quién tiene el equipo de los tres? No, ahora no, estamos hablando de. Saben, pero después. ¿Qué problemas? Rápido. Después te voy a contar. No. Si no, todos juntos no. ¿Lo podemos quedar un poquito más? De a poco. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? El duende abrió para tomar líquido, tenía mucha sed, y sintió y vio que no era agua. Pero que al final, ¿qué hizo? Tomó igual. Cuando tomó, entonces ahí le dice, cuando veas eso, que se duerme, le pones el cinturón este y va a perder toda la fuerza. Entonces me lo traes. Y así hizo. Vino y se lo trajo. Cuando se lo trajo, entonces Shlomo HaMelech, sin sacarle el cinturón ese de oro, él no se lo puede sacar, es una condición espiritual, sin sacárselo, entonces le empezó a preguntar todo hasta que él le dijo dónde estaba este famoso luchito, fue, lo encontró, listo. Ahora, ¿qué pasó? Shlomo HaMelech, ¿qué hizo con este duende? No lo dejó libre, lo puso en el palacio, había un lugar especial, lo metió en el palacio y lo dejó ahí con el cinturón ese agarrado todo el tiempo. Después pasó el tiempo, una vez estaba Shlomo caminando por el parque y vino este duende ahí adentro y le dice, ¿por qué me tenés acá? ¿No tenés misericordia de mí? Dice, déjame libre, ya está, ya te di lo que tenías que darte, déjame a mí, que me vaya, ya está. Shlomo tuvo misericordia de él y fue y le sacó el cinturón. Cuando sacó el cinturón, dice que el duende, ¿qué hizo? Agarró a Shlomo HaMelech, lo tiró en el espacio, en el tiempo, y cayó en otra ciudad, en la otra punta del mundo. Y él se convirtió. Y él tomó la forma de Shlomo. Y se puso como rey. Terrible. ¿Y así quedó? No, después Shlomo, del lugar. Menos mal que no quedó así. Desde el lugar ese que donde estaba Shlomo tuvo que empezar a volver, venir. Y entonces tuvo que atravesar un montón de lugares y vivía con gente, le decía que era el rey, nadie le creía, porque quien rey Shlomo está en Jerusalén, no salga. Tuvo que pasar todo hasta que llegó a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén también nadie le creía que era el rey. Hasta que llegó a la puerta del palacio. Y la pensaban que era un loco, ¿no? El rey está adentro, ¿no? Todos los días, no está acá. Hasta que vino, se acercó a uno, empezó a hablarle, le empezó a decir cosas, secretos. Entonces el hombre empezó a uno de los jefes del ejército de ahí empezó a reaccionar. Entonces dijo, mira, anda al lugar donde está y que decís que es Shlomo, hace tal cosa y tal cosa, le dijo una determinada cosa que tenía que hacer, a ver qué pasa. Entonces hizo eso, cuando hizo eso, el hombre hizo, desapareció. ¿En serio? Desapareció. En el momento que desapareció. ¿Y dónde apareció? Se no, desapareció, se fue. Se escapó. Entonces ahí después Shlomo entró y fue de vuelta. Desde ese entonces, vos a ver en el Kriyat Shema, a la mitad, cuando vos lees la parte del Shema antes de ir a dormir, hay una parte que dice que Shlomo HaMelech tiene ¿cuántos cuidadores? 60. 60 cuidadores alrededor de él. 60 cuidadores. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen todos esos cuidadores? Es para cuidar que no vuelva a pasar. ¿En qué parte? 60 tropas rodean. Sí, a Gad, pero dice Gad. ¿Quién es Gad? Bueno, estos cuidadores no son cuidadores, son sabios que conocen de todas estas cosas. ¿Para qué? Para que no lo vuelvan a agarrar y vuelva a pasar lo que pasa. Claro, porque cuando vos lees el Shema hay partes que no entendés. 60 tropas. ¿Para qué quiero leer eso? Todo eso tenés que estudiar. Yo leo ese y no llega. Hay una parte de Shema que dice Gad estará rodeado de tropas, sobre sus talones él estará rodeado de las tropas que rodean a Gad. Y yo leo eso y digo, ¿qué tiene que ver esto con que yo me voy a dormir?
Bueno, Shlomo lo cuidaban toda la noche. Ahora, entonces Gad, decimos Gad, en realidad estamos hablando de Shlomo Melech. Es otro. Esta es toda la historia. Después vamos a seguir, si no, nos salimos del tema. Ya está. ¿Entendieron lo que pasa? Entonces, todo esto, ¿qué son? Entendemos que hay. El mundo espiritual es muy difícil y la persona tiene que tener cuidado con todas estas cosas, no tiene que meterse. ¿Pero existen los duendes ahora actualmente? Seguro, siempre existen. Perdóname, en el arca de Noé, el arca de Noé, ¿qué había? Duendes. Animales, también había duendes. Se salvaban los duendes. Bueno, pero eso fue hace mucho, ahora también. Siempre hay duendes, todos lados. Sí, pero dice que están en los campos. Eso, me dijeron una vez. Dice que los sabios sacaron todos los dueños de Eretz Israel. Y que en la ciudad están tampoco. Dueños, y que en la ciudad están tampoco. Yo qué sé, yo no puedo saber lo que saben. Si usted quiere preguntarle, pero, no, quiero saber. Saben el futuro, ¿no? ¿Eh? Ellos saben el futuro. Todo lo que pueden decir. Por ejemplo, cuando viene el Mashiach, ¿saben? Hay gente que viene y te dice el futuro. ¿Cómo te dicen el futuro? ¿Sabes? Vos vas a personas que te tiran cartas y te dicen el futuro. Se conectan con eso, posta. Gente que te dice la verdad, vas ahí, vas a ver a uno de estos, te impotente. Sí, pasa lo que te dice, perfecto. ¿De dónde sacan eso ellos? Por las cartas. No, solamente por las cartas. Por los astros, ¿no? Tienen conexión con uno de estos seres. Entonces, eso este se seres... puede hacer. Eso aleja a la persona del judaísmo, me parece. Seguro que porque sí. Porque uno empieza a confiar eso en eso. Eso no se puede hacer, está prohibido. Pero te estoy explicando por qué no puedes ir a un lado de eso. ¿Por qué? Porque esos seres son, a veces son duendes que saben el futuro y vienen y le dicen a la persona todo lo que va a pasar y le dicen justo lo que pasa de verdad. ¿Para qué? Para que esa persona se apegue a eso. Entonces, la persona va siempre. Entonces está haciendo idolatría de esto, que eso es lo que quiere el duende. ¿Cómo te lo hace? Diciéndote la verdad y te confunde, porque decís, está bien todo esto, mirá, perfecto. Pero no siempre son duendes, uno aprendes a tirar las cartas y... Sí, pero te voy a decir, aprendes a tirar las cartas y todo, Marco, pero todas estas cosas vienen de son seres males, malos. Todas esas cosas no sirven, no se puede hacer, no sirve, ninguna de estas cosas, todas esas son fuerzas del mal. No tiene nada que ver con nosotros. Pero aparte es que la persona lo escuchó como que le corre el libre albedrío, porque la persona podría cambiar eso si es malo. ¿Quién? Como que la persona lo podría cambiarlo si es algo malo. Pero una vez que escuchó eso, es como que le corre el libre albedrío. También. Te vas a decir qué es lo que va a pasar y entonces la persona está pendiente de eso. Todo el tiempo. Y no sirve eso también. Pero no entendí de la historia de el David, ¿era? No, Shlomo. ¿Qué hizo de malo para que le pasara eso? Que el duende lo tiró. No hizo de malo. Sí. Él se confió, tuvo misericordia del duende, y el duende le hizo lo que le hizo. ¿Porque le sacó el cinturón? Sí, le sacó el cinturón. Entonces le devolvió toda la fuerza. Entonces el duende tiene fuerza para hacer cosas que están sobre lo natural. Entonces eso es lo que hizo, lo agarró, ¿qué quiere decir? Lo tiró a otro, no entendemos qué quiere decir, lo tiró a otro país. Eso, por ejemplo, ¿qué libro escribió Shlomo contando todo lo que le pasó? Es Kohelet, si uno va a leer el libro Kohelet, es toda la historia de cuando él estuvo y todo lo que pasó y todo lo que hubo en esa etapa de la vida de él. Igual, o sea, a mí me encantaría que, por ejemplo, entre ahora alguien acá y me diga, soy un ser, no, espiritual. No, tengo miedo. Sí, ¿y qué vas a hacer, profesor? ¿Eso va a ser bueno para vos? Y le preguntaría, digo, ¿qué se siente de ser un ángel o lo que sea? Pero puede ser bueno o puede ser malo. Dice la Guemara, que quiere encontrarse con un duende, explica a la Guemara cómo tiene que hacer. No. Ay, quiero que te ponga un ángel. Dice, que agarre un gato. Siete vecinos negro, hijo de un gato, siete vecinos negros. ¿Qué son vecinos? Siete meses. O sea, mirá lo que dice, agarra un gato, siete vecinos. Negro, hijo de un gato, siete vecinos negros. Andás a ver. Entonces, si te conseguís un gato de esos, agarrá, matalo, quemalo.
agarra la ceniza, tira la ceniza, dice, tira la ceniza en alrededor de tu cama, tira la ceniza alrededor de tu cama, y después dice que vas a poder ver todas estas cosas, dice. ¿En serio? ¿Hasta la? Sí, pero dice la quemará, después la quemará te dice, pero no se te ocurra hacerlo, te dice, si llegas a poder hacer, no se te ocurra hacerlo, porque eso puede perjudicarte a vos en la parte espiritual y en la parte física también, te puede enfermar y te puede hacer mal. ¿Entendés? O sea, por un lado hay un sistema, pero la Guimara te advierte que no vayas a hacer una cosa. No sé para si es exactamente con el gato negro, pero es una cosa así. Siete vecinos de siete vecinos, no sé si es blanco o negro, no me acuerdo bien. ¿Y para qué te lo dice la Guimara? Te quiere decir que hay cosas de esas, existen, pero no te metas con estas cosas. No se te ocurra. Y hay mucha gente que tanto deseo tiene de estar con cosas raras, están tan arriba, que se mete en cualquier cosa. Y eso perjudica muchísimo a la persona y mucha gente se enferma por estar metido en esas cosas. Los enferman, la persona se enferma con eso. Yo me acuerdo hace 5 años que estaba en un yeshiva keishon acá, y me acuerdo que yo me iba al norte argentino y vino un rabo de Brasil que sabía todas cosas así de magia. Y yo le había contado, ay, quiero ver un duende, me dice, en el norte argentino, me dice, que había contado que en las ciudades no hay duendes, pero sí en los campos, así, que están en los campos. Y yo le dije, voy al norte argentino y quiero ver un duende, me dice, ahí hay un montón, pero me dice, yo no te recomiendo ver ninguno. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? No tenés que buscar ni acercarte ni entrar en las cosas, nada. Sabés que hay, existe, pero no es para, nosotros no tenemos que meternos en estas cosas, no tenemos que andar con todo eso. Pregunta, esta historia de Shlomo Amelech que usted contó, ¿en la vida está? Está en el Midrash, está en los libros, empezá a investigar, lo vas a encontrar. Ah, Coelho, Coelho es el libro que escribió, que es toda la historia de todo lo que pasó desde que estuvo allí en el lugar ese tan lejos hasta que llegó de vuelta al palacio. Él cuenta, no cuenta qué fue eso lo que le pasó, sino cuenta todo lo que tuvo que vivir en ese momento, qué familias. ¿Cómo tuvo que, en qué grupos tuvo que estar? ¿Cómo es se mantuvo? Es un libro mantuvo. Que se consigue. Sí, o él es una parte del Tanaj. Es uno de los libros, sí. Es uno de los libros que están en el Tanaj. Sí. ¿Y al final lo viste o no? No. Y con María habíamos sido cariño y queríamos ver. Bueno. Como América dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Es un show. Total. Habla de todas estas cosas, como el mundo y cómo es. Bueno,